Aquí vamos en busca de Viterbo Sosa en los guineos. ¡Vámonos, vámonos! Vámonos. Llegamos a los guineos en busca de Viterbo Sosa, acordeonista, y aquí estamos, vamos a ver que está por acá. Viterbo. Viterbo Sosa. Claro. Aquí está Viterbo Sosa, lo buscamos y lo encontramos. Vamos arriba entonces, hermano. Para mí es un placer estar con usted. Perfecto. Eduardo, para nosotros también un gran placer. De verdad que aquí estamos. Al lado del tabaco, al lado de todo. Sí. Como debe ser, vamos a hacer merengue entonces, compadre. Vamos arriba, vámonos, vámonos, vamos a hacer merengue.
Aquí estamos con Viterbo Sosa. Viterbo, ¿cómo se siente? Estamos bien, usted. Perfectamente bien estamos. Aquí estamos en Los Guineos, ¿eh? Sí. Los Guineos. ¿Y usted nativo aquí en Los Guineos? Sí, nací y criado aquí. Okay. Vamos a poner los contactos suyos ahí para las personas que ven esta demarcación y quien quiera ese músico también lo pueden contratar a través de esta vía. Sí, sí, claro. Viterbo Sosa. De aquí Los Guineos, que estamos en la falda de la loma de la cordillera septentrional, próximo a Jacagua, a Los Cocos. Aquí, entonces, ¿y quién le ha dado la mano para enseñarlo a tocar? ¿Quién lo ayudó? Manolo Santos. Manolo Santos, de mi tierra. Sí. El arte del acordeón. Manolo Santos. Buen maestro. Qué bien, ah, pues con razón ya se defiende también, porque Manolo Santos está de por medio. Otro de los maestros míos fue Rafaelito Román, que es uno de los mejores maestros que hay aquí, uno de los mejores acordeonistas. Entonces, pero yo no cogí muchas clases con Rafaelito, yo lo que duré son como 6 meses, pero él me dio buenos conocimientos. Le sacó provecho a él. Sí, claro. Qué bien, qué bien. Viterbo, un placer estar con nosotros. Gracias. Un músico más que se suma a nuestra lista de los buscados. Y aquí estamos, vamos para el aire, vamos para el mundo ahora. Claro. Adelante, Viterbo. Un placer. Seguimos. Vámonos, vámonos, vámonos.
Thank you.